Vamos a utilizar la plastilina para explicar lo que es una reacción química. That's the beginning of this particular science class. It takes place at the Juan Ramón Jiménez Hospital in Andalucía, and the students are hospitalized children. A little vinegar, a touch of bicarbonate. ¿Saldrá o no saldrá? Yo creo que no. ¿Seguro? Yo creo que sí. And a chemical reaction produces CO2 that inflates the balloon. It is science therapy. Hacerlo de una manera cercana y sencilla, con la que ellos se diviertan, se entretengan y se olviden durante unas horas de que están en un hospital. And in the meantime, they learn science. It is the idea of Jesús. He has a degree in chemistry and has started this volunteer project with the help of his friends, psychologists and educators. La estancia en el hospital es muy mala, pero si tiene una estancia donde la familia, el personal, le dan un poquito de vida, el niño lo agradece mucho. Y ahora aquí es que se va el día enseguida. El ratito que viene, además, está más contento, está más animado, está deseando venir, se le olvida incluso que le duele. Es que es lo que te digo, está ahí contento. And what happens if we immerse this piece of cork in acetone? It becomes smaller and can be introduced in this small glass. It is not magic, it's science. Buscamos siempre un fundamento científico para un experimento. A partir de ahí sacamos la práctica, cómo se puede hacer, buscando siempre materiales y reactivos caseros. Los niños a este ritmo no se van a querer ir del hospital, van a querer quedarse. This way, kids learn science while they are playing. Jesús and his partners also collaborate with associations for children with special needs, and they are already thinking about taking science therapy to other hospitals in Andalucía. Un aplauso, ¿no? Un aplauso.